Hola, buenas noches. Vamos a ver que entre un poquito la gente. Ya se están sumando. Vamos a ver. Digan si se oye y se ve bien. Buenas noches. Hoy estamos aquí en una transmisión especial San Valentín. Ustedes lo pidieron y nosotros con muchísimo gusto lo estamos presentando. Vamos a hacer decoración de galletas con glacé fluido, precisamente con este tema, el tema San Valentín. Lo estamos haciendo fuera de nuestro habitual live que se hace los días viernes en conjunto con Holandizada, porque precisamente es especial. Mañana ya teníamos el tema que íbamos a dar, que es la pasta de goma, es el tema de mañana, y nos salimos un poco de esto y lo vamos a hacer hoy, las galletas, que en innumerables veces, tanto en el workshop gala como en las otras transmisiones posteriores, nos han pedido que presentemos las galletas decoradas con glacé fluido. Quiero pedirles que quien no se ha suscrito a nuestros canales lo hagan, por favor. Es una forma de nosotros retribuirles también nuestros conocimientos. Ustedes a través de Instagram, de YouTube y de Facebook, ¿verdad? Se suscriben y van a recibir las alertas cuando nosotros tengamos contenido nuevo. A ver, la mecánica de hoy es un poco distinta como veníamos haciéndolo, ¿no? Un tanto para ahorrar tiempo y que se pueda dar todo el contenido. Lo que es la parte de las galletas como tal. La elaboración de las galletas, el horneado, eso está ya en YouTube. Ya en YouTube el día de hoy se publicó. El que está suscrito debe haberle llegado, el que tiene la notificación de YouTube tildada, debe haberle llegado esa notificación de que hay un nuevo video y el video es el de las galletas sin decorar. Y para la parte de decoración, entonces, Miguel nos va a colocar el video. Yo lo voy a ir narrando y posterior a eso voy a hacer algunos trabajos para que ustedes puedan verlo con más claridad. Miguel. Bueno, aquí voy a poner nuestro video. Un poco para atrás y comenzamos. Bien, ya nosotros habíamos visto esto en el workshop de gala, que es cómo hacer el glacé real. Tenemos una clara de huevo, tenemos 250 gramos de azúcar glacernida, ¿verdad? Y limón. En la clara vamos adicionando de cucharadas el azúcar glas y vamos revolviendo. Espero que lo estén viendo bien. Así, poco a poco vamos agregando el azúcar, vamos revolviendo. Tiene que integrarse el azúcar casi en su totalidad o totalmente. Porque hay un punto que es el que quede no pegajoso, opaco y que haga pico. Le agregamos aquí el limón. Recuerdo haberles dicho que el limón funciona como bactericida. Si bien no elimina la salmonela, hay ciertas bacterias que sí las elimina y también retarda el crecimiento de ellas. Continuamos con el azúcar. Aquí en este caso se llevó completamente los 250 gramos.
Aquí está, ya va a estar listo. Muy bien, fíjense cómo es cremoso y a la vez da consistencia. Después de esto, tomé cucharadas para distribuirlas en envases, en varios envases. Esto es con la finalidad de aportar color y hacerlo fluido. Aquí separé tres colores, sea, tres cucharadas, una cucharada en cada envase, o sea, tres envases, y a cada una de ellas, uno lo voy a dejar en blanco, uno lo dejo en blanco, otro va a ser para rojo y el otro lo teñí de color negro. Recuerden que esto tiene que taparse bastante bien, tienen que ponerle papel film para que no seque. Muy bien. Vamos a colocar el color rojo en este caso. Quiero contarles que los colores fuertes se tienen que ir colocando de poco a poco, es decir, se coloca, se pinta y se deja reposar, porque de por sí, a los minutos, él tiende a poner el color un poco más fuerte. Entonces, ustedes ven este que es como un rosa, ¿verdad? Pero eso, al dejarlo reposar, va a ir tomando un color más fuerte y después se le vuelve a adicionar color hasta que, bueno, obtengamos el color que queremos. ¿Ven? Que se ve como rosado fuerte. Aquí lo estoy tapando y lo dejamos reposar. ¿Ya? La magia de la televisión, como dicen en Venezuela. Ya pasó tiempo y vuelvo a pintar. Esto está pintado con colorante vegetal en gel. Es importante que para los colores fuertes usen marcas buenas, que ustedes hayan comprobado que sí da esa tonalidad. Aquí voy a tapar y vamos a esperar. Aquí tengo mi primera galleta. Es una Torre Eiffel. Aquí no vimos, pero yo se los voy a explicar posterior, por lo menos no lo expliqué, cómo fluir el glacé. Creo que esa parte se saltó en el video. Pero no se preocupen porque como vamos a decorar acá unas cookies, vamos a hacer el proceso de fluidificar el glacé. Se va llenando toda la superficie de la galleta con ese glacé fluido. Después yo utilizo un pincel, un pequeño pincel, que me ayuda a distribuir el glacé que no ha llegado a las orillas. Como está fluido, él vuelve a colocar, a ponerse liso, pues la superficie lisa. ¿Ven? Aquí hacia todo el borde. El glacé se ve brillante, pero cuando seca, él opaca.
Si queremos que el glacé quede brillante, hay que adicionarle una cucharadita de glucosa o de jarabe de maíz. Vamos a tomar otra cookie, otra galletita. Esta es en forma de corazón, digamos, inclinado. Y vamos con el color rojo. Todo esto es con glacé fluido. Hay una técnica que se hace colocando los bordes en glacé real, es decir, glacé con su consistencia normal, sin fluir. Y después se rellena. A mí no me gusta mucho porque queda, se nota pues el borde, a menos que el diseño sea así. Aquí voy a tomar dos galletas de corazón, una más pequeña que otra, y la pego primero propiamente con glacé. Y hacemos los bordes. Aquí voy a rellenar. Voy distribuyendo glacé fluido por toda la superficie. Primero hago el borde, recuerden, primero el borde y después se distribuye el glacé por toda la superficie. ¿Van viendo? Se ve bastante brillante. Solo que eso, cuando seque, va a quedar opaco. Estoy viendo por acá que me están preguntando qué marca de colorante. El que está usando es Wilton, es marca Wilton, el rojo. ¿Ven? Fíjense el rosado en que se transformó. ¿Ok? Ese es el mismo rosado que vieron que dejé reposar. Después coloqué acá en el corazón pequeño glacé fluido blanco. El glacé se deja reposar. Cuando ustedes vean que ya cambia de color, o sea, no, si es un color claro no lo dejan reposar, pero si es un color oscuro lo reposan hasta ustedes que vean que ha cambiado de color. Ahí estoy rellenando en blanco. Fíjense que coloqué el borde rojo, esperé un poco para que tomara un poquito, se secara un poco y estoy rellenando en blanco. El glacé fluido se los voy a explicar dentro de unos minutos cuando termine este video, porque se saltó en el momento de editarlo, se saltó ese procedimiento. Entonces no hay problema porque yo tengo que preparar un color amarillo y lo tengo que hacer fluido. Así que lo vamos a ver. María Elena, Jucaca, Mayra Sánchez, saludos, María Rodríguez, Sergia Blondel y Adriana Aumaire. Veo que están muchas, muchas de los participantes del workshop de gala. Estoy haciendo una color blanca acá. Esta herramienta que tengo tiene un como una agujita y eso se usa sobre todo cuando hay burbujitas. Dayana Burgos desde Bogotá, hola. Mirta. Mirta, saludos desde Caracas, Venezuela. Miren qué linda
se ve, o sea, cuando se distribuye el glacé, queda espectacular. A ver, dice Jukaka Chef, quisiera que explicara un poco del próximo curso. Aún hay cupo, formas de... Miguel, ponle en la pantalla, por favor. Eso fue. Que no los veo bien. Chef, quisiera que explicara un poco del próximo curso. Aún hay cupos, formas de pago, etcétera. Porfis, ya vamos a explicar. Aquí estoy colocando. Fíjense que el glacé rojo todavía no está totalmente seco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le colocamos unas gotas, unos puntos de blanco, él se va a, lo va a absorber. Y se va a ver como, sí, absorbido. Ahora lo van a ver. Esta galletita era, fue la blanca, solo que no tampoco está la explicación de cómo coloqué las rayitas. Es la rayita, después que se secó la, puedes ponerle pausa. Sí. Vete para atrás un poco porque necesito Sí, tengo explicar algo. aquí. Ajá. Esa galleta es la blanca que se hizo anteriormente. Esperé que secara y luego con glacé rojo, pero el glacé real sin fluir, es decir, en consistencia durita, hice las rayitas y después le voy a le fui colocando puntitos, o sea, dándole como un poquito de caché y le puse una rosita que hice con fondant en un molde de silicona. Yo después se los voy a mostrar. Ya puedes avanzar. Ahora. Ahí va la cita. Mira, me preguntan por acá, ¿cuánto tiempo se deja para que seque el glacé? Ve poniéndome a medida que puedas, Miguel, los comentarios para poder leerlos bien, porque están lejos. El glacé seca de acuerdo al clima. Aquí tarda casi que un día aquí en Portugal. ¿Cómo se hace el así? Al principio, esto quedó grabado, al principio de este live, esto va a quedar grabado, ustedes lo pueden ver y van a ver perfectamente el proceso. Al principio de este video. Voy colocando, estos son sprinkles. Y los coloco. Ella no está seca, ¿ok? Está húmeda todavía, pero se puede colocar y no pasa nada. ¿Ven? Yo voy colocando estos puntitos. Estos puntitos lo va a absorber el glacé y se va a difuminar. Ese es el término. Se va a difuminar porque como no está totalmente seco, tiende a fundirse. Bien. ¿Les está gustando? Cuéntenme. Justo nos llega un comentario aquí de Nina que dice: hola, me encanta este tipo de trabajo, yo no lo hago, pero con tu explicación ya lo puedo preparar. Muchas gracias. Qué bien. ¿Qué sucede? Que el fondant, con el fondant pueden hacer cosas muy versátiles. ¿Estamos? Sí, Ok, terminó el video. termino el video. Así como decoramos una torta, ustedes ven que podemos hacer innumerables cosas con pastel de azúcar o fondant. Así pueden hacer con las galletas. Solo que no a todo el mundo le gusta el fondant. Okay. Y esta es una alternativa que a mi parecer es un poco más sana porque lo que tiene es clara de huevo, tiene azúcar glass y limón. Y también se trabaja y quedan cosas bien, bien lindas. Juca nos dice, Jukaka nos dice que si la forma de las galletas es con molde o es a mano. Son con moldes.
Hay moldes que son para galletas y hay moldes que son para fondant. Yo los utilizo para ambas cosas. Si me sirven para galletas, los utilizo para galletas. Ahora, si el molde es muy, muy querido, que yo no quiero que se me eche a perder, que se da, entonces yo allí sí separo lo que es moldes de galletas con las de fondant. Pero en este caso lo hice con molde. Esto no está hecho a mano. Aquí tenemos a María que nos dice, ¿qué herramientas necesitan para decorar ese tipo de galletas? Ah, es María, es María, María de Los Ángeles. Hola María, esta es una pequeña repostera. María me pregunta qué herramientas necesitamos. Necesitamos mangas, manguitas. Yo estoy usando las que son plásticas, no es descartable porque se puede lavar. Y boquillas. Boquillas número 1, 2, 3, hasta la 3. ¿Ok? ¿Qué más? Se necesita una herramienta como esta o puede ser un... Aquí. Ajá. Un alfiler que es para destruir las burbujitas que salen en el glacé. ¿Qué más necesitamos? Pincel, un pincel para distribuir el glacé. Colorantes y bueno, lo que necesitamos, los ingredientes para glacé, que es azúcar glass, clara de huevo y jugo de limón. Bien, manos a la obra. Yo tengo que hacer clase fluido. Yo, esto que está acá son manguitas que ya yo tengo preparado. Me voy a traer Voy a leerte aquí unos cuantos comentarios y preguntas que van apareciendo. ¿Cuál es la receta del glacé? Nos pregunta aquí Gisela. Liz Mari nos pregunta que si los puntitos son con glacé fluido o con un glacé real. Con glacé fluido. Yo tengo un ejemplo de ahí, allí en las galletas, de un error y que no lo quise destruir porque yo necesito darle, enseñarles las cosas como tienen que hacerse y como no tienen que hacerse. Vamos a esperar un poquito y yo les voy a mostrar las galletas en vivo para entonces explicarles a qué me refiero. La receta está al principio del video que acabamos de transmitir. La receta de glacé. Les hablaba, yo tengo acá dos mangas con glacé real, o sea, el punto normal del glacé real. Lo tengo, un rosa oscuro porque no llegué a teñirlo en rojo y blanco. Y tengo estas dos, una blanca fluida y una roja fluida. Ahora voy a hacer el amarillo fluido. ¿Por qué hago yo esto? Porque este glacé, fíjense que yo coloqué aquí un gancho, ¿verdad? Es para que no baje. Ese gancho, cuando yo vaya a empezar a trabajar, yo lo retiro. Es para que no baje y no se bote. Y están estos taponcitos que se colocan para que no seque. Voy a tomar entonces para hacer el glacé amarillo. Aquí tengo mi cucharada de glacé blanco, el glacé normal, y voy a buscar el color amarillo. Voy a continuar leyéndote aquí unos cuantos comentarios. Díaz nos pregunta que cómo se hace para que el glacé se vea brillante. Le agregamos al glacé real, cuando estemos haciéndolo, le agregamos una cucharadita de glucosa. Aleska nos pregunta que si se puede saborizar con esencias. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Mientras más medio líquido le pongas, más va a costar para que te dé el punto. En cuanto, estoy hablándote en cuanto al glacé real.
Se lo puedes colocar, le puedes colocar esencia si vas a trabajar con fluido, porque el fluido obviamente es medio casi líquido. El glacé de por sí es muy sabroso, no necesita nada. Voy a colocar el amarillo normal. Este es en gel. Estoy tiñendo. Primero lo tiño y después le doy el punto. Aquí esto es glacé real, miren. Ahora voy a darle el punto. Tengo agua. ¿Ok? Tengo una cucharita y voy agregando unas gotas. Vamos a hacerlo fluido al punto 10. Es al punto 10 segundos. Que cuando caiga en 10 segundos, desaparezca la figura que dejó al caer. ¿Más preguntitas mientras voy haciendo esto? Tenemos aquí a María Camacaro, que dice que va llegando entrante por va entrando tarde por problemas de señal, que dónde puede ver la receta. La receta la puedes ver, yo no sé si ya se colocó en Instagram y en Facebook. Creo que el glacé todavía no recuerdo. Pero igualmente, al principio de este programa se transmitió un video. Allí tienes la receta, tienes la forma de hacer el glacé. Tenemos aquí a Doriani, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el glacé fluido y el glacé real? El glacé fluido es producto del glacé real. Se hace el glacé real y después vamos a la inversa, vamos a colocándole agua hasta lograr el punto que queremos que esté, en qué manera va a estar fluido. Aquí yo le voy a colocar, ya le coloqué una cucharadita de agua más. No, no se lo he puesto. Cucharadita no, gotas. Y yo voy mezclando. Ponme por favor la cámara de arriba para que se ¿Se vaya ve bien. mejor? Sí, porque es que necesito. Cuando ya casi vaya a estar, se los voy a mostrar, voy a tratar de acercar la cámara. Vamos a ver el punto 10. El punto 10 es cuando yo haga esto y caiga y haga una figura. No sé si la ven. Esta figura de acá. Yo creo que no se ve. Tiene que verse. Tiene que verse. ¿Sí? ¿Ven? Yo tengo que contar hasta 10 y si desaparece, está listo. Vamos a ver. Voy a hacerlo. Voy a hacer la figura. ¿Ven la figura? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desapareció. Ya está listo. Alejandra Pérez pregunta que si le colocas glucosa para darle el brillo al glacé, se mantienen las proporciones de lo demás. Sí, no hay problema. Porque recuerden que ustedes le van a ir colocando el azúcar glas hasta que el punto de glacé esté listo, el glacé real. Entonces, si necesita menos azúcar, pues ponen menos azúcar. Ok, aquí tengo yo un casero, digamos, un vaso casero. Me gusta porque es largo. Aquí es donde vienen chips, papas. Y me gusta porque como es profundo, pues puedo perfectamente colocar más cantidad. Y allí voy
Okay. Aquí retiro esto. Tengo que contestarle, Miguel, a la persona que me preguntó por el workshop. Yo creo que en un poco de tiempo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos aquí bastantes preguntas. Rogelis pregunta que con qué boquilla hiciste el borde. Me imagino que es el borde que pusiste en las galletas. Con boquilla número 2, la número 2. Para rellenar me gusta más la número 3. Aquí se me acabaron las puntitas, así que bueno. Mayra Rodríguez nos dice que si vamos a dejar las recetas en la página o por WhatsApp. Las recetas se están publicando semanalmente, estén pendientes en Instagram y en Facebook. ¿Okay? Semanalmente está una receta. Esta semana le tocó al fondant porque la semana pasada trabajamos con fondant. Bien, voy a tomar una galleta. ¿Dónde están? Aquí. Noreli nos pregunta que si con clara de huevo congelada se puede hacer una vez que haya tomado temperatura ambiente. Nunca lo he hecho. No, no puedo darte mi experiencia porque nunca lo he hecho. Habría que probar. Pienso que sí, pienso que sí. Ok, yo voy a pintar esto de color rosa. Tengo rosa. Tengo que llenar rosa. Dice que no le leímos la pregunta y después nos pone debajo cómo se realiza el glacé. El glacé se hace con clara de huevo, azúcar glas y limón, jugo de limón. Al principio de esta transmisión está se pasó un video donde se hizo el glacé. Este es fluido, así que voy a tener que meterlo así. Dariano nos pregunta cuál es el tiempo de duración de las galletas decoradas con este glacé real. No mucho. Bueno, yo he comido galletas de una semana, pero no es lo ideal. Porque ustedes tienen que, las galletas tienen que ser frescas, primero. Es decir, que ustedes máximo, si las van a hacer para comercializar, las hacen un día y las venden al día siguiente. Recuerden que no se pueden las galletas metidas en refrigeración cuando ya están horneadas. No, la consistencia no es buena. Aquí, Dicer, Camacaro nos pregunta que si se puede pintar con colorantes en polvo o solo con gel. Preferiblemente con gel. Lo pueden hacer en polvo, pero puede mancharles el glacé. Gisela nos dice que si era el polvo líquido o gel Es gel, también. sí, es gel. Adriana nos dice que si por favor podemos mostrarle el punto fluido. El punto fluido. Vamos a ver si todavía aquí se puede. Antes de que se.
es, si yo hago una figura, ¿se ve? No sé si se ve. Vamos a ver si la puedo hacer aquí, Miguel. Voy a poner aquí un poquito. Ven que yo ahí puse un poquito, ¿verdad? Si yo le pongo un poquito encima, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí está desaparecido, o sea, se integró al otro. ¿Pudieron verlo así mejor? Yo desde aquí, desde mi computador, se distinguió mucho mejor. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos por 36 minutos. Liz Mari Pérez pregunta que si se pueden sustituir las gotitas de agua por gotitas de esencia. Yo te diría que no, porque te va a quedar sobresaborizado. Usen agua, usen agua. Ok, aquí voy. Tengo mi pincelito aquí. Primero voy a pegar el centro de esta galleta. ¿Ven? Y aquí voy. Voy haciendo el borde. Si no le queda muy derechito, no se preocupen que pueden corregir. Lo pueden corregir, para eso tenemos el pincel. Aquí empiezo a llenar. ¿Ven? Ve hablando, Miguel. Ok, tenemos aquí una pregunta de Aleska y ella nos dice que si se podrían repetir la cantidad de clara utilizar para los 250 gramos de azúcar. Una clara de huevo grande. Tenemos aquí a María Ángel que nos dice, ¿cuánto tiempo debo meter los ingredientes para hacer el glacé? ¿Cuánto tiempo debo? Batir los ingredientes para hacer el glacé. Eso no es mucho tiempo porque es para que se integre. En cuando se integre el azúcar y vea que se hizo como una crema, ya eso está listo. Bueno, está listo, esa es una de las cosas. Y que haya perdido brillosidad es otra de las cosas. Y que al tacto, cuando lo toquen, no pegue. Miren lo que estoy haciendo. Estoy regando el glacé, ayudándolo a que vaya por las orillas. Y a la vez, esos espacios que quedaron mal hechos, feos, los corrijo. ¿Ven? Es como si estuvieran pintando. ¿Sí? Este quedó muy maltrecho aquí, así que arrimo para acá más glacé, no sé si están observando. Y hacia la orilla, este también está maltrecho, arrimo glacé hacia acá. ¿Ven?
Y hacia la orillita. Y este también le voy a dar una mejor forma hacia la orillita. Este quedó lindo. Voy hacia la orilla. Miren cómo yo hago esto. Miren cómo hago yo esto. Él se hunde y enseguida vuelve otra vez a alisar, porque está en punto. No sé si lo ven, no lo puedo levantar, a menos que levante la tabla. Esperen un momento. ¿Lo ven? Yo diría. Ok. Ahora voy a hacer el centro con el amarillo. No sé si te leí esta pregunta, pero por si acaso lo voy a leer de nuevo. Y ya voy a leer la pregunta de Adriana, que ya vi que me la salté. Sergio nos dice que si también se pueden agregar gotas de limón en vez de agua. Sí, pueden agregarlo, pero ¿qué pasa? Que como tienen que agregar, digamos, varias gotas. Si ustedes le colocan mucho limón, va a quedar ácido, va a quedar saborizado. Entonces, yo diría que pueden combinar, agregar algunas gotas de limón y agregar agua. Aquí mismo procedimiento, voy a utilizar el mismo pincel, pero lo voy a lavar. Mientras hablaba, leo aquí, Adriana preguntaba que si los bordes y los rellenos con placer fluido y los detalles con placer real. Sí, puedes ponerle detalles en glacé real, se ve muy lindo, solo que tienes que esperar que seque completamente el glacé fluido. Aquí, en el caso de Portugal, tardó 24 horas prácticamente en secar. Pero yo, en Venezuela tarda 2, 3 horas. Así que en Colombia también, porque bueno, en algunas partes de Colombia también son húmedas. Entonces puede que tarde más, pero en las partes secas, en 3 horas ya está listo. Aquí igualito, yo le estoy dando la forma con el pincel. Y la voy a dejar así. Voy a mostrar. Me gusta cómo se ve que alrededor del amarillo está la galleta. ¿Pueden ver? Yo no sé si puedo bajar esto, Miguel. ¿Es Podría posible? bajarlo un poco también. Vamos a ver. Quítame un poco la luz esta. A ver si. ¿Así? Exactamente, ahí está, déjala así. ¿Ven qué linda? Ok, esta hay que llevarla a secar. A ver, ahora dónde estaba. Ya ni sé dónde estaba el. Más arriba, más arriba. No sé si es ahí, Miguel. Ya te he hecho una mano con eso. Ok. Ah, ponerla un poquito más. Yo voy a tomar esa galletita con mucho cuidado y la voy a pasar para acá. La gente dice que se ve bien, que les gusta mucho la galleta. Qué bueno, buenísimo. Tomo mi manga y la tapo. Como se me acabaron los taponcitos, voy a ponerle un pedacito de papel aluminio.
La coloco boca arriba para que no se salga el glacé. Yadira pregunta te pregunta que delineaste y rellenaste con cuál de los dos, fluido o real. Todo fue fluido, tanto el color rosa como el color amarillo. No, no, ahora no he usado glacé real. Subirte un poco más la cámara porque quedó un poco en el medio y no me gusta Sí, cómo se ve. ok. ¿Dónde están los colores dorados? Yo necesito color dorado. Miren lo que está acá. Estos son unos camafeos que hice con fondant. Los hice con este molde, que hay distintas formas. Lo hice con el fondant que hicimos la semana pasada, por cierto. Esto simplemente lo voy a colocar en esta galleta que está acá, todavía está húmeda. Pero con mucho cuidado lo voy a colocar y voy a pintarlo de dorado. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a usar esta que está aquí, me gusta más. Yadisa pregunta que si se le puede colocar matizador al glaseado. Sí, pueden. Pueden pintar sobre el, de, cuando esté seco, pueden pintar con pinturas en gel, pueden pintar con dorados, plateados, incluso pueden hacer una placa de glacé y pintar en acuarela, por supuesto, con pintura comestible. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, voy a contestar la pregunta de la persona que me preguntó sobre el workshop. Déjame ver si la encuentro aquí y proponerla en pantalla. Aquí tengo dorado. Ya ustedes me han visto pintar en dorado. Allí no está un vasito, miren, por ahí. Dorado, sí. Sí. Pásamelo, por Ah, ya encontré. Quisiera explicar un poco el próximo curso. Aún hay cupo, formas de pago, etcétera, porfis. Ok, no es un curso, es un workshop que se va a realizar el día 6 de febrero. El workshop es textura, se llama workshop textura, son 6 horas, un taller intensivo donde vamos a dar varias texturas que van, pues, se pueden aplicar a las tortas. Texturas de vanguardia, las que se están llevando actualmente. Tiene un costo de 17 euros para los que fueron alumnos en el workshop pasado y mis alumnos de siempre tienen un descuento del 30% y queda en 12 euros. Aún hay cupo, pero sí que son cupos reducidos, cupo Limitado. limitado, son cupos limitados. Y la forma de pago es a través de PayPal. Los que están en Sudamérica, los que no son de acá de Europa, pues es por eso, pues que las coloqué en PayPal, para que tengan la forma de poder pagar. Y quienes no tengan PayPal pueden decirle a alguien puede ser otro titular, pues. Un amigo, su esposo, su esposa, quien que tenga PayPal, pues pueden pagar, no hay problema. Ya, de hecho, ya tengo varios inscritos así, que las cuentas PayPal no son propias. Yo primero voy a pegarlo porque no quiero que se me dañe. Entonces le voy a poner un poquitito de glacé aquí.
La persona que hizo la pregunta, si está respondida, sea, si está satisfactoria la respuesta. Y aquí voy a pintar. Ya ustedes van a ver aparecer la imagen. Pregunta, Miguel. Creo que no tenemos ninguna. Mentira, mentira, esa es mentira. Bueno, no sé si es pregunta, pero creo que ya dice que, bueno, dice, mi chef a la suya se le pone un palillo para que no se bote. Me imagino que está hablando de, en vez de ponerle el aluminio a la boquilla, le ponen un palillo. Sí, también. También válido. No está. Marisela dice, el fondant se puede moldear con un sello y colocar sobre el enlace fresco para que impresione como un medallón. Sí, puedes hacerlo. Imagínate que el fondant es como la plastilina. ¿Ok? Solo que se come. Miren qué belleza. Me está encantando este. Yadira pregunta que en dólares cuánto les queda. Miguel, nosotros ¿20 sacamos, dólares no era? si no son alumnos míos, le quedan 20, 20.5. ¿Ok? Y ya empezarían a ser alumnos míos. Y si son alumnos míos, quedan en 12, era 14, 14.5, 15, creo. Lo voy a considerar 14.5. la pregunta de Sí, bueno, igual. En PayPal el procedimiento es así. Yo les envío, ustedes escriben al número de contacto, tú lo tienes allí, Miguel. creo que sí. ¿Ok? Escriben en WhatsApp. Yo les envío una solicitud de pago y automáticamente PayPal les hace la conversión de la moneda. De verdad que ese va a ser un sábado sin desperdicio, porque es un solo día, son 6 horas y en dos y dos, entre esas tandas va a haber una hora de descanso. Vamos a ver piedra, pizarro. ¿Qué más? Tú no tienes Ese creo que no lo tengo, de no lo hecho. tienes. Piedra, pizarro. Vamos a ver craquelado. Vamos a ver sugar sheet. Son varias técnicas. Mire qué lindo, mire. ¿Logran verlo allí? Yo creo que sí se ve, yo creo que sí se ve y de paso se notan mucho los colores. Qué bello, o sea, de verdad que este salió espectacular. Bueno, aquí está esta, ¿verdad? ¿Cómo voy a decorar esta? Esta la voy a decorar con, le voy a poner glacé real, unos puntitos alrededor. ¿No? Yurbey pregunta que si se perdió mucho, que si pueden dar un pequeño resumen. Hicimos, bueno, se transmitió un video donde se hizo el glacé real y la decoración de algunas galletas. Necesito un pincel. Pincelito. Nos dice, gracias, chef, que si puede inscribirse el mismo día del workshop. No, hasta el día anterior, es decir, hasta el día
5 recibo inscripciones, siempre y cuando el cupo no se haya agotado. ¿Ok? ¿Cómo vamos de tiempo, Miguel? 56 minutos. Ah, ya tengo que correr. Ya Miguel me pone a correr. Pero si tú me Pero tú me pones a correr. preguntaste. Alejandra pregunta, que ella dice que sabe que existen deshidratadores para secar más rápido la leche. ¿Qué tipo de opciones existen para los que no tienen el deshidratador? Poner el horno muy, muy, muy bajito en temperatura. ¿Ok? La mínima. Calentar y luego meter, o sea, apagarlo y meter las galletas con la puerta un poco abierta, porque se puede quemar el aceite. Sí, los deshidratadores son la opción mejor, incluso es lo ideal para quienes hacemos flores y quienes trabajamos con modelados. Norbert pregunta que cómo realizaste el glacé para la base de la galleta. El glacé es glacé fluido. Se hace el glacé real, se toma una porción, se pinta y después vas agregándole gotitas de agua hasta obtener el glacé fluido punto 10, que es decir, que a los 10 segundos, cuando caiga el glacé, a los 10 segundos desaparezca esa gota dentro del resto. Aquí tengo que volver a poner porque yo no sé qué pasó, que no quedó el punto. ¿Qué estoy haciendo? Los puntitos los estoy rebajando para que no les quede como una pullita, ¿no? Entonces, mojo en agua el pincelito seco y voy aplastando. Ya está así. Ya se ve hermosa. No sé si logran verla. Yo desde aquí en la pantalla consigo ver que hay cualquier cosita ahí blanca alrededor, pero realmente no se distingue mucho. Le voy a poner una de las florecitas esta que hice ayer. Vamos a ver si logro agarrarlo. Quiero saber si han ido entendiendo. Voy a poner un punto de glacé. Voy a poner tres. A ver, ¿cuál otra? Esta. ¿Y cuál otra? Y tengo una pintada de dorada. Vamos a ponerla. Mírenla allí. Ahí sí se ve, ahí se ve muy bien, de hecho. Ustedes podrían aquí hacerle unas hojitas pintadas con color vegetal o hacérselas en fondant también o hacérselas en glacé color verde. Vamos a ver si me da para hacer unos arabescos aquí.
Yurubey pregunta que si vas a dejar este vivo en el canal. Sí, queda guardado en YouTube y queda guardado en Facebook. Yadira dice que ella participó en tu workshop Torta de Gala. Perfecto, te sale el workshop textura en 12 euros. Y así sucesivamente, el que se vaya inscribiendo va a obtener 30% de descuento en mis workshops futuros. Sergio pregunta, ¿cuál es la cuenta de PayPal? Que si se te escribe al privado y tú le envías la cuenta. Yo te envío una solicitud de pago, me tienen que enviar su dirección de email y yo les hago la solicitud de pago. Ustedes pagan y eso me llega la notificación a mí y enseguida que me llega la notificación, yo les envío la confirmación. De verdad, va a ser, ustedes estuvieron, los que estuvieron en el workshop de gala, o los que lo vieron en diferido estuvieron muy felices porque de verdad se aprovechó muchísimo. Allí usamos la textura tierra, terrazo, piedra terrazo, y la vamos a volver a hacer aquí en el workshop textura, solo que la vamos a presentar de una manera distinta. Igual vamos a hacer subachet, vamos a hacer craquelado, varias texturas, todas vanguardia. Para presentación de tortas espectaculares. Así que les invito a que se inscriban, van a disfrutarlo. También, por favor, no olviden de suscribirse en YouTube, manita arriba, y la campanita. En Facebook es, Miguel, yo no soy muy, muy, muy actual con esto, En ¿sí? Facebook no estoy seguro, creo que es cuando le das me gusta el Ah, texto. me gusta, exactamente. Y en Instagram es seguir. Así que eso nos ayuda a nosotros a llegar a muchísimas partes y poder transmitir los conocimientos pues, a las personas que lo necesitan. Bien, voy a presentar acá las galletas que tenemos. Voy a subir esta. Y les voy a ir explicando. ¿Recuerdan que les dije que había una que había dejado a propósito para mostrarlo lo que no debería hacerse? Colores oscuros en blanco, hay que esperar que el glacé base, que es el blanco, esté seco. Porque si yo le coloco el color, fíjense cómo se manchó. Fíjense. Que a mí me parece que hasta bonito se es porque pareciera que estuviese difuminado. No, no es difuminado, es que hay un error allí. Yo no dejé secar esto, precisamente por lo que les dije de que aquí tardan 24 horas para secarse. Y pasó esto, ¿okay? Yo, sin embargo, le coloqué unos puntos dorados. Esta que está acá, que la vieron en el video que transmitimos al principio de este programa. El corazón blanco, que está en blanco, el glacé blanco, le coloqué color comestible dorado, ¿okay? Tienen que ser comestibles. Y pinté algunos de los puntos. A esta le hice las rayas, pasó exactamente lo mismo, no esperé que secara completamente y se manchó, vean. Pero sin embargo no se ve mal, se ve bien. A esta que está acá le coloqué escarcha comestible, creo que se ve. Esta. Están las tres rositas pintadas de dorado, solamente el relieve, y le puse sprinkles, esas pepitas que son de dulces. Además, hice unos puntitos con glacé
real. Y esta que está acá, que me encanta, este corazón, se vio en el video como coloqué los sprinkles y después lo que hice fue darle dos detalles en dorado, unas rayitas acá, otras acá y ciertos puntos. ¿Esto cómo los van a presentar? Ah, está la torre de Eiffel. Okay, vamos a ver si puedo. ¿Verdad? Lo hice con glacé negro. Esto que está acá lo pueden colocar en cestas, digo para la presentación, para regalarlo o para venderlo. O pueden usar este tipo de bolsitas. ¿Verdad? En este tipo de bolsitos las colocan acá. Pueden ponerle de base un papel seda. Esta simplemente lo que hacen es cerrarla y pues están bastante presentables. Bien, cuéntenme, no sé si hay más preguntas. Tenemos bastantes preguntas. Lo voy a dejar aquí para que sigan viendo las galletitas. A ver, déjame ver qué más puedo encontrar. Vamos a ver si tengo yo acá mis galletas de otra forma. Aquí tengo otra forma que voy a hacer, pero es porque estas ya las tengo para encomiendas. Ya, voy a ponerlas. Ajá, que yo voy mostrando aquí. Lourdes dice que tu clase se entiende perfectamente. Gracias, mi Lourdes. Norgi pregunta que si la receta de las galletas japonesas se lo da. Ella pregunta que pregunto quedan suaves al paladar. Sí. A ver, ¿por qué estas galletas se hornean nada más que 15 minutos? A los 15 minutos ya están, no quedan, digamos, muy aguadas, pero la consistencia, es más, voy a agarrar una. La consistencia es, miren, miren esto. No sé si pones para que vean arriba. No sé, pero yo creo que de la de enfrente se ve mejor. Ok, esto que está aquí. Es una galleta deliciosa, miren. No costó nada para partir y de verdad que son bien, bien sabrosos. El video de las galletas está en YouTube. Acuérdense, manito arriba y campanita. En Facebook es, no, en Instagram es seguirnos y en Facebook es Miguel, manito arriba. ¿Qué más? Cuéntame. Norkin también pregunta que al decorar las galletas con glacé, ¿qué tiempo se deben dejar secar con glacé real y qué tiempo se deben dejar secar con glacé fluido? Con glacé real les garantizo que se secan rapidísimo porque no tiene tanta cantidad de líquido. Normalmente en climas secos el glacé real seca como en 20 minutos y el fluido en 3 horas. En húmedos, como en Portugal, las galletas que yo decoré ayer, pues están todavía húmedas, 24 horas más o menos. Se deje pregunta, profe, ¿se coloca el color dorado en polvo directamente o hizo la dilución con vodka o es color dorado en crema? Puedes usar color dorado en crema, siempre y cuando sea comestible. Yo lo usé en polvo porque el que tengo comestible es en polvo y lo diluí con alcohol, alcohol normal, porque eso se evapora y después lo que queda es simplemente el color. Vodka es la mejor opción, pero no tengo vodka, así que usé alcohol. Neymar dice, chef, ¿qué boquilla utiliza para los puntos alrededor de la galleta de corazón? Boquilla número 2 de la marca Wilton. Norquis pregunta que si los colorantes a utilizar deben ser siempre en gel. Yo prefiero los colorantes en gel o en pasta. Gel o pasta. Por aquí, colorado, que si sí, es directo en vodka. Tan hermosas las cookies, la de lunares es el error. Es así, parece ir fumeado, no se ve mal. Es así.
El orillo es de glacé y el glacé real y el relleno también. Sí. No, el orillo de esta es glacé fluido, solo que esperé un rato, pues, para poder rellenarlo de blanco. La masa de la galleta, ¿cuánto tiempo la puedes dejar en la nevera? La masa de la galleta es importante, la congelan y pueden estar 3 meses perfectamente congelada. En la nevera yo no suelo dejarla sino de un día para otro. Por ejemplo, fue ayer, sí, ayer las hice, antier las hice, no mentira, ayer hice en la masa. La dejé en la nevera, o sea, lo que me sobró, y hoy hice el resto. Lo que me queda lo congelo y hasta 3 meses. Pero sale bastante cantidad, como la receta que está en YouTube. Lo pueden ver porque ya se publicó el día de hoy, precisamente por esto. Francis dice, para pintar el glacé negro es igual que con los demás colores. Para pintar el glacé negro es igual que con el color rojo. Tienes que pintar primero, poner una cantidad, va a quedar gris, oscuro. Esperas como una media hora, vuelves a agregar color y allí ves si ya te está dando. Pero él tiende a ponerse más oscuro con el tiempo, los colores oscuros. Adriana nos dice, gracias, chef, la voy a hacer para practicar y se las Me envío. parece muy bien. Excelente. Bien, entonces, espero que hayan disfrutado de esta clase. Mañana tenemos nuestro programa habitual de los viernes, el programa Arte en Azúcar, a las 6 de la tarde, hora Portugal. Vamos a hacer pasta de goma, que es la pasta con la que se hacen las flores. La semana pasada hicimos fondant. Mañana vamos a hacer pasta de goma. No se lo pierdan. Compartan, ayuden a otros a aprender. Compartan estos live. Están disponibles en YouTube, ¿okay? Y están disponibles en Facebook, en la cuenta de Bolos versus Cuqué. Los que no se han suscrito, suscríbanse a los tres canales, a Facebook, Instagram y YouTube. Más importante que todo, cuídense, ¿ok? Porque nosotros los artistas, ¿verdad? También nos enfermamos. Así que cuídense, que la vida es una sola. Los quiero mucho y los espero mañana. Bye.